Otro productillo, otra Chollo Review para hilodechollos.com. Tenemos unos cascos inalámbricos para oír música o ver una película o lo que queráis. Que lo que tienen es que tienen batería propia en este tamaño tan pequeño como veis. Tiene un pequeño mando de control remoto para cambiar la pista, para subir el volumen. Y además son magnéticos, se pegan entre ellos para llevarles cómodamente. Vamos a hacer el unboxing, que está muy chulo. Lo que es la paquetería de Aukey siempre nos llama la atención. Fijaros, según abrimos, veis qué moderno. Aquí tenemos el mando de control y los dos cascos, los dos auriculares. Y entonces, bueno, podríamos sacarlo así a bulto. Yo creo que es más lógico sacar esto negro. Vamos a ir viendo. Ahí va. Perfecto. Y como veis, los cascos, por aquí detrás viene lo que es la terminación, el otro lado del casco. Entonces vamos a ver cómo lo despego yo esto. Esto está bien pegado, pues habrá que sacar de uno en uno, digo yo. Vamos a ver, queda elegante, pero claro, para desmontar esto no sé. Ah, sale fácil. Vale, vale. Esto por aquí, el otro casco por aquí y ya está. Y esto para decorar, que parece una cara. ¿Qué más viene? Bueno, esto sería el producto en sí, ¿veis? Aquí trae en medio una etiqueta de que no lo tires a la basura, hay que reciclar y que made in China. Y esto es para regular la longitud del cable. Y lo del tema magnético, pues es muy fácil. Si tú les juntas, se pegan. Ahí lo tienes. Y esto para transportar y para llevar por ahí, pues es muy cómodo. ¿Veis? Se adhieren el uno al otro. No es un imán súper potente, pero sí lo suficiente potente como para hacer esto. Muy chulo. Muy bien. ¿Qué más? Pues eso, trae una bolsita de transporte, también muy práctica. Es de estas que aprietas por aquí y se abre. Al estar nueva, está un poco dura. Pero... ¡ay, que te pillo! Está muy bien para llevar los cascos, llevar algún accesorio. Oye, vale como monedero. Igual le doy algún uso. Y luego, pues aquí tenemos el manual de instrucciones, que para el que lo quiera ver, siempre lo ponemos aquí en castellano, cómo emparejar. Contenido del paquete. Muy bien. ¿Cómo se recarga? Ahora os lo enseño. Bueno, nos dice que la duración hasta 8 horas, tiempo de carga unas 2 horas, 5 voltios, ahí lo tenéis. Esto no tiene una tarjeta SD. Perdón por el... por la tos. Esto no tiene una tarjeta SD. Esto lo tenéis que enchufar por Bluetooth a donde vosotros queráis, ¿vale? Solo por Bluetooth, no por cable convencional ni nada. Solo Bluetooth. Y nada, aquí el que quiera verlo, que pause el vídeo y lea las especificaciones. Tenemos la tarjeta de garantía de Aukey, aquí la tenemos. Y por aquí siempre vienen pues unos recambios para lo que es el propio auricular, lo que te metes en el oído, para si, oye, del tamaño de tu oreja, pues más grande, más pequeño, pues lo vas adaptando. Y luego un pequeñísimo cable micro USB, que esto es para recargarlo. ¿Y esto por dónde se recarga? Me pregunta más de uno. Pues vamos a buscar aquí el compartimiento. Vamos a ver. Aquí lo tenemos, fíjate. ¿Veis aquí en el lateral del mando? Esto se abre con mucho cuidado o sin cuidado, pero se abre. Un día de estos lo voy a conseguir abrir. Vamos a ver. Yo creo que me deja uña, pero no se quiere abrir. Bueno, todo es probar, pero yo os aseguro que estos no cuesta mucho abrirlos normalmente. Igual en este sí, pero porque está muy nuevo. Es como todo. Seguro que tiene truco y yo aquí como un bruto tirando de él. Pero va a ser tan fácil. Ahora está. Mira, si tiro así del lado, parece que sale. Bueno, mira, lo voy a dejar y ya lo intento yo luego. Que es que como me estáis viendo todos, pues uno se pone nervioso y no lo consigo abrir. Ya está. Por ahí se recarga. Y para encender el dispositivo, por ejemplo, hay tres botones. Menos, más y el del medio, que es un círculo. Mantengo apretado y suena. Ahora me lo pongo en la oreja. Yo creo que sí que tiene batería. Sí, pairing, dice. Está buscando. ¿Veis cómo parpadea el LED? Esto ahora lo vinculáis a cualquier dispositivo. A una tableta, a un móvil, a lo que sea. Y ya lo tenéis.
La calidad de audio de estos cascos, que a muchos le asusta, dice, va, esto tiene que ser muy malo, muy malo. ¿Qué va? La ventaja es que se mete, pues obviamente como auricular entra muy bien en el oído. Estos cuernecillos, si queréis, los podéis quitar. En el fondo es un plastiquillo que se quita y se pone. Quedan bonitos y quedan, es sobre todo para si vais a hacer deporte, para que se mantengan dentro de la oreja, que no se os caigan, ¿vale? Y vamos a quitarlo porque, bueno, lo voy a dejar, que queda bonito. Que si os ha gustado el vídeo, que le deis al like, que ya os digo que se oye muy bien y que os vais a sorprender con la duración de la batería. Yo cuando compré unos de estos pensé, digo, va, digo, esto no va a durar la batería nada. Pues tirando de Bluetooth todo el rato, dura un montón de horas. Yo lo usaba para el tema de ir al gimnasio y demás. Y no era todo seguido, no lo usaba todo seguido. Pero lo ibas enchufando y desenchufando y me duraba pues para varias semanas sin tenerlo que recargar. Varias semanas usándolo media hora cada dos días, una hora, depende, dos horas, depende, ¿vale? Lo estoy diciendo muy a bulto, pero esto depende del uso que le dé cada uno. ¿Veis qué chulos? Pues venga, que os dejo, que no os enrollo más, que los cascos son muy buenos, funcionan bien, de verdad, y la terminación, esto del imán parece una chorrada, pero para luego guardar los cascos lo pones así y queda perfecto, no se descoloca. Es muy práctico. Venga, dale a like. Hasta el siguiente vídeo aquí en hilodechollos.com. Y ya sabéis, recordad, importante, si queréis comprarlos, ahí abajo hay un enlace de compra. Pincháis abajo al enlace y le compráis. Y ya está. ¿Veis? Se pega. Imanes. Hasta luego. Hasta el siguiente vídeo.